Esos aplausos los quiero yo para el programa. No, había, había que venir ya con... toda la parafernalia del Big Band. El Big Band. Entonces, óyeme, eso suena. Ni Gay Frometa ni Gabriel Mengot tocan así como yo. ¿Quién? Dime, ni Gabriel Mengot ni Frometa tocan así como yo. Explícamete con una pandereta en un Big Band. Lo que pasa es... No, no, la pandereta. Realmente no. ¿Cómo explicarte que no? Explícale. El huevito no va tampoco. El huevito puede ser. Ah, okay. Sí. No, no, tampoco. No. Es para consolar. Para ayudarlo. Tampoco. Por si acaso el inventario con los no, palitos. No, en los Big Bang, en los Big Bang, como que no. Sí, no. Metales, percusión y otras cosas. Señores, eso es grande. Este hombre ha tenido un año interesante, sí. Movidito. Un año movido, sí, de verdad que oye, sí. Oye, pero este fin de semana con fue la premiación del Emmy. Del sí, el Emmy fue el sábado. Pero ese Emmy... Yo realmente no viajé porque yo no pensaba que me lo iba a ganar. Yo dije, bueno, yo me voy a guayar ahí. Porque... Pero es que la gente está confundida con el Emmy, el de la televisión, los premios a la televisión. Eso es eso, el premio a la televisión. Pero es el mismo. Bueno, es la división Soundcast, pero como quiera es también evaluando Soundcast. O sea, que es el... viene siendo todo lo que... se deriva de lo que... No, no, es Puerto Rico... Y de a ver, está el West Coast, ¿verdad? De Guayate, Cuey. Y este viene siendo como si, como la parte este, el East Coast. Ah, ok. Entonces, ah, la pues dime, costa es. No, pues dime el East Coast, que tampoco entendí. Entonces, obviamente, igual es televisión estadounidense. ¿Tú lo esperabas? ¿Tú lo sometiste? Lo sometieron, obviamente, lo sometió Mega TV, que fue la cadena difusora, claro, y la productora del espacio donde se presentan esos especiales, uh-huh, que es Eury Ventura, ajá, la hija del caballo mayor Johnny Ventura. ¿Está ella también? Está allá. Okay. Okay. El asunto. Entonces, sí. Eury me dijo, mira, yo voy a presentar tu, uh-huh, tu proyecto, a ver si la Mega lo quiere asumir como ya bueno, después válido, que pasó por HBO Latino, claro, creo que es una buena puerta. La gente de Mega TV accedieron, lo pusieron una vez. Parece que a petición popular, ¿no? Que la gente lo pidió, lo pusieron otra vez. Después que lo pusieron la tercera vez, entonces eso se midió en cuanto a rating, claro, y eso fue lo que hizo que ganara. Nominado también para los Grammys. Sí. Sí. Guión y voz de la montaña, documental, película, que lo vi ayer noche. ¿Qué te pareció, María que Cela? Que me emocioné muchísimo. Hay un minuto de gloria en esa película. Yo película sí, es interesante, pero hay un minuto y medio que debe ser lo que dura el relato de... De Iván Herrera. Ah, no, eso no tiene madre. Eso, ese eso no minuto, madre. Compadre, me estoy muriendo, compadre. Eso no tiene madre. Señores, tienen que ir a ver La Montaña. Yeah. Y la voz... Mira, tuya, ahí yo creo... Las palabras. ¿Tú habías hecho eso música antes? No, nunca, de verdad. Entonces, Tabaré me dijo, yo quiero que tú seas el narrador del film. Yo le dije, bueno, Tabaré, pero yo no soy locutor. Uh-huh. O sea, ¿qué tú quieres que yo haga? Él me dice, mira, lo que pasa es que tú vienes cantando toda la película. Yo quiero que, obviamente, la gente tenga la sensación de que tú vienes cantando y te pares de cantar para hablar. Y está fuerte, compadre, de La Montaña, que estamos aquí subiendo la montaña de Everest. ¿Qué pasa, Cuello? No, él habla como él mismo. ¿Tú sabes? No, claro. Está muy AM, Cuello. Ah, okay. Que mira, que va a ver, con ese tema entonces también ganaste el premio La Silla de Adocine. Primera sí, entrega sí, de, que del premio y lo ganas. Fue canción original y mejor musicalización. Para la fueron dos premios esa noche. De 5 que se llevó La Montaña, de 7 nominaciones. Ya. O sea... Tu preparación, arrasó, tu preparación para... Maravilloso, felicidades a Tabaré. Tu preparación para la película, ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo fue? ¿Te llamó? No. ¿Tú veías las imágenes? ¿Cómo? No, totalmente al revés a cómo se hace. Yo creo que fue... ¿Al revés? Ajá. Yo creo ¿cómo? Que eso fue lo interesante de la película. Yo le decía a Tabaré, mira Tabaré, yo quiero hacer la música contra imagen, contra video. Wow. Y él me dijo, no, es que yo no quiero tratarlo así. Yo te voy a ir pidiendo canciones y entonces yo voy a armar la película. Obviamente, él ya tenía preconcebido... Pero yo no sabía qué había en esa cabeza. Y fui haciendo canciones y por eso... Y por eso es que la película tiene el ritmo. Claro. De, muchas veces usted tiene la sensación de que está viendo un videoclip. Sí. Porque él, obviamente, fue adaptando muchas escenas a las canciones que me iba pidiendo. Y las canciones de Luis Díaz que tú metes en la película. Sí, O sea, oyendo esas canciones de terror, dentro de ese ambiente... helado, gel. No, sí, no de terror, es de pánico, no, del terror. Del terror, sí, Luis Díaz, claro, que lo tenemos en memoria. Y no, que hablando de Luis Díaz, ya lanzó su disco homenaje también el día 8 de diciembre. Oh, pero genial. En las instalaciones del Ministerio de Cultura. Esas canciones interpretadas por ti son maravillosas. Sí, porque es que yo creo que hay que hacerle
ese homenaje y sacar ese muchos disco antes, más, antes de que termine el año. Y obviamente La Montaña sirvió como punta de lanza, claro, de promocionar ese material. Fantástico, nos sorprendió. A mí me sorprendió muchísimo esas canciones. En tu Pigman Núñez, ¿la tercera es la vencida? No, no, ojalá haya muchos más. Lo que pasa es que es un poquito caro. ¿Cuánto cuesta montar un Big Band? ¿Un dinero? ¿Cuántos músicos, claro, ¿cuánto músico es una Big Band? ¿Y ese patrocinio? ¿Cómo tú lo...? O sea, bueno, no, joseando, no, no fuiste tú. Obviamente que tuviste que... ¿Cómo dicen ustedes? ¿Joseando? ¿Joseando? Sí, exacto. ¿Tú lo hiciste? Claro, sí, hay que josear. Sí. Hay que ir y le decía el joseo. Maricela, Maricela, hay que quitarse la corona, ese es un anuncio. Mi amor, yo tengo más de 20 años aquí, hermano. Usted sabe los anuncios que yo he buscado. Sí. Oh, pero bueno. Sí, ¿cuántos músicos ella no son? Usa la palabra joseo. No, no, es la palabra joseo la que yo no uso, pero sí. Ella, mira. El flu, hay que ponérselo muchas veces. ¿Cuántos músicos en escena, Pavel? Esta vez igual son 32 músicos en escena. Ah, pero es para vender. Es para vender música. Y la manda el recodo que va a estar ahí. Sí, todos esos muchachos que ustedes ven ahí, que son bastante traviesos, inquietos de la escena musical dominicana, van a estar acompañándome nuevamente. Hay algunos que lamentablemente no estarán porque tienen otros compromisos, pero los sustituyen nuevos músicos. Ah, qué bueno. O sea, por ejemplo, ahí ustedes ven a Isidro Bobadilla. En vez de Isidro Bobadilla va a estar J.B. Oliver, que es... buenísimo. Ah, muy bien, buenísimo. Sí. Está buenísimo, baterista excepcional. Un niño índigo, yo le digo. Como así, como de esta generación, los iluminados. ¿Tú esperabas que todo esto te ocurriera este año? ¿O qué tú crees? ¿Que ha habido una conjunción de planetas sobre ti? Que las oraciones de mamá al final. Yo creo que las oraciones valieron de algo. Además, que en contra de los supersticiosos, que este año se suponía, claro, que por 2013. El número tenía que ser muy aterrador. El 2012 fue más aterrador, yo creo, que el 2013. Sí, para ti. El 2013, aunque ha sido un año de transición un poco extraño, entendemos que ha dejado como consecuencia cosas que el 2012 no trajo como consecuencia. ¿Tendrás invitados en el Big Bang? Ah, sí, muchos. ¿Quiénes? Nobles y veteranos. Va a estar conmigo otra vez, que desde el primero no repite conmigo, el señor Dani Rivera. Wow, va a estar conmigo en escena el señor Víctor. Bien. Y obviamente una caterva de muchachos que yo vengo apoyando, como es el caso de Pamel Manceo, el caso de Carolina Solís. Bien. Otros no tan jóvenes, pero que obviamente la gente lo asocia a mí, como Héctor Aníbal. Nómico tiene otros proyectos conmigo. Pero, okay, pero por ejemplo, un talento que mucha gente no conoce, que es el nieto de Cassandra Mirón, Luis Armando Rivera. Ah, sí, que es un cantante, teatro musical. O sea que yo creo que hay muchos jóvenes que esa noche van a dar lo mejor de sí y le van a demostrar al público que esta generación viene tal vez mucho más dura que las anteriores. ¿Cuándo y dónde? Eso es este viernes en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua. Las boletas están a la venta en Ticket Express. ¿Quedan? Yo creo que sí, que quedan una cuanta. Yo no he averiguado porque no me gusta ponerme nervioso. Y la gente aquí deja todo para último. Pero yo creo que quedan. ¿A qué hora es? Es a las 9 de la noche. Obviamente va a haber un entremés. Todo el mundo va a llegar en pasarela. Y vamos a empezar a 9:30. Pero, exacto. Pero por ahí, entre 9 y 9. Y temprano me lo hallo. Háblame del flu. Sí. Háblame de cómo viene. Hay un escándalo. Tienes asunto. Que irlo a ver. como quiera, Vitico va a romper todo el dress code. Pero tú lo sabes que lo sí. Lo hizo en el 2011. Y sé, Vitico, si me estás oyendo, sé que lo vas a hacer de nuevo. Qué bueno. Ya no me voy a mortificar, ya yo sí. Sé, todo el mundo sabe quién es Vitico, compadre. Es que eso es muy difícil, ponerse un flu. Sí. Ya no, como él me dijo, yo le tenía su ropa ahí en el camerino, le dije, Vitico, oye, lo vi con una chacabana de manga corta de guacamayo con guitarra y le digo así como él anda cada rato, sí, y le digo, Vitico, vete a vestir, y me dijo, mira, yo soy el último, si me pongo la ropa de día ahora la voy a sudar, así que mira, viejo, la carrera, ve y canta. Que yo me voy a vestir, voy a salir como él. ¿Y cómo salió? Entonces, como él estaba sentado. Así mismo me lo dejé. Así mismo salió. Con su coro. Ay, con su coro. Todo el mundo bien. Entendido. Y no hay, ay, Vitico, no le hagas eso al niño. No es nada más duro que tú crees que estás matando con una pinta. Y te dice un pana, vete mañana que vamos a salir.
Yo estoy bañado. Yo estoy cambiadito. No, pero lo de Vitico ya es en mi figura hasta la sepultura. Sí, así no, lo queremos, no, así lo hemos aceptado resignadamente. Así lo va a haber canciones de Navidad también. Hay una incorporación al espectáculo. Sí, sí. Hay una incorporación porque este es un Big Bang un poco más didáctico. Yo pienso explicar de dónde me nace la idea. Y obviamente eso viene acompañado de clásicos que yo no había cantado. ¿Cómo cuál? Bueno, como por ejemplo, Feeling Good de Michael Bublé, también. Frank Sinatra, obviamente vamos a tener a Frank Sinatra presente, vamos a tener a Tony Bennett presente. Entonces, es como flirteando con esa época y contando de dónde me vino a mí la idea y obviamente la influencia. Bueno, pues nada, ya ustedes saben la invitación este viernes, para este viernes Big Bang, nuestra la tercera vez, y esto pique y se extiende porque ya te ha dado muchos frutos, y felicidades por esos frutos. Amén. Felicidades por todo lo que has cosechado este año. Ya se puede vivir de la música. ¿Cuánta yuca guayaste? ¿Cuántos años guayando yuca para poder vivir de la música? ¿Cuánto te abusaron? ¿Cuánto me pusieron? Ay, pobrecito. Me alegro muchísimo, Pavel. Señores, muchísimas gracias, Pavel, por haber estado. En el próximo bloque, Juan Nova Jr. con un reportaje muy didáctico, muy educativo y muy interesante. Y concluimos este programita del día de hoy con el lagarto, Yera Logando. ¡Oh! Ya lo ¡el lagarto! Este ya que es muy caro. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a enmariacela@gmail.com o llámanos al 809-565-4682.